Muy agradecido al equipo, tuve un auto bárbaro, es todo mucho más fácil así, la verdad que tengo hoy el mejor auto de la categoría y siempre en todas situaciones ellos logran sacar siempre algo de la manga para que yo pueda rendir al máximo, así que muy agradecido a Javier, a Cachi, a Chata, a Fernando Hidalgo y a Alemasa. A recrear los chicos que hicieron los cambios de gomas ahora en el auto de Pechito López y Jorge Fregar. Bueno, él es Silvio, estaba encargado de goma delantera izquierda, trabajo espectacular. Pablito, atrás está Alberto el Loco Polanco, famoso. ¿Famoso por qué? Pará. Y famoso por el apodo, por el Loco, y porque es ya un histórico del TC2000. Ah, acá es un barrio histórico, digamos. ¿Acá qué tenemos? Bueno, acá ¿sector está... licorería? ¿Esto sí, qué es? No, esas son las copas que ganó Pecho y aquellas dos son las que consiguió Cacá, así que este auto ya este año tiene 6 copas, 6 botellas, así que bueno, ya no nos alcanzan las manos para agarrar las copas. Blanquito, el Pipi, que es el encargado de las transmisiones y las cajas de la categoría, 100% de efectividad, todas las carreras se mandan una cagada, así que 100% No, la verdad. Acá tenemos un personaje muy especial. Sí, a este es Luisito Torres. Se le escapó un poquito una goma, pero bueno, no pasó nada. No fue el único en la categoría, también los que lloraron, también la revolearon para donde quisieron, así que. ¿Tenés posibilidad de hacer un descargo? No, para dar un poquito de emoción nomás. ¿Sí? Tengo algo de qué hablar intriga. Los rivales. Y acá está el famoso Tripa. No pregunté por qué le decimos eso, pero bueno, ya. Era encargado del auto de Pecho y bueno, la verdad que un éxito. ¿Por el velocímetro? No. Bueno. No pregunté. No pregunté. Y Walter es el mago de la chapa, le encargó de hacer toda la chapa y hace lo que le pedimos, lo hace el tipo, así que un éxito. Una pregunta importantísima. Sí. El compañero López, Pechito López, sí. Cuando ¿viene con las manos vacías o trae algo? No, siempre trae algo. ¿Facturas? No, trae el asado. Sí, lo trae Carlito Pablo. Bueno, Carlito Pablo lo trae de Pecho, nunca trae nada. A ver cuando trae una siguiente factura, por lo menos para los muchachos. ¿Quién es el señor acá? ¿Me lo puedo presentar? El señor es mágico. Acá está Carrilla. ¿Qué pasó? Haciendo que labura. Usurpó la oficina del mágico hace un par de años. Y bueno. ¿Nos metemos a riesgo de salir pintado de azul? No creo. Acá está el pollo. Bueno, Chata, me estaba preocupando no ver ninguna chica. No, sí, chica, tenemos una administrativa, que es Celeste, que bueno, en este momento no está. Le mandamos un beso. No, pero yo me refería al póster, ¿eh? Sí, se deja de la chica de compañía acá, el chico. Bueno, ¿quiénes son acá? Jorgito es otro de los encargados de la parte de pintura. J'en ai marre de bonne manière, c'est trop pour moi, moi je mange avec les mains. ¿En este mármol nació el foco ganador? Sí. Y todos los focos nacieron acá. Al que más he visto trabajar es a vos, quiero que conste en el video. Pero ahora para la tele. Es para la tele nada más. Sí, pues te va a vos. Es un anti. Contame una cosa. Contame una cosa. Cuando se No, una pregunta seria te voy a hacer. Cuando se trabaja en equipo, ¿es para poder echarle la culpa al otro? Obvio. Toda la vida. ¿O no, Luis? Ese es mi compañero. Otro argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Ahí está Néstor. ¿Qué pasa, Néstor? No pasa nada, va bien. ¿Eh? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué pasa?
Pero vos debes saber quién es el que come más, el que duerme más. Esas cosas vos las tenés que saber. Sí, pero se complica un poco. Se complica un poco, sí. ¿Esta sonora hace gimnasia, loco? ¿Qué estás haciendo, spinning? Un poquito. Hablando un poquito, chaval. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Un saludo para Sigue Girando, de acá de Córdoba, del equipo PSG 16. Aunque sea blanquito, pero si lo raspa es negrito. Qué grande, bueno, gracias. Buen día, José María. Como todos los días, pero no es un día más. No, no es una semana más, no es jueves de la mañana. Estamos listos para, por lo menos, para preparar todo y salir para Potrero, ¿no? ¿Podemos saber cuántas horas dormiste y si dormiste de corrido? Sí, dormí, gracias a Dios, duermo bien. Y bueno, siempre entre 8 y 9 horas trato de dormir. Esa es la idea, estar bien descansado, sobre todo los días previos a la carrera. ¿Y la cama queda así o...? Y la cama va a venir Elsa en un ratito y yo vivo solo en mi casa, así que bueno, Elsa es la que se encarga de la limpieza. Venga, vamos para abajo. Ya estamos en el vestidor donde están todas mis cosas de correr. Pero entiendo que no está todo acá, ¿no? No, acá no hay. Por lo general, lo primero que busco es el buzo. Después tengo un colgado y todo aquel limpito ya. Después paso ya a lo que es la ropa inífuga. Por lo menos 4, pero soy muy meticuloso con esto, así que me llevo 6 por las dudas. Está acá, que son los pantalones antiflama, va a hacer calor, pero bueno, esto lo uso siempre, haga frío, calor. Las medias, que también tengo muchas porque me gusta usar también una por sesión. Los guantes, que estos son mis preferidos. Una pregunta que le puede interesar a las mujeres, sí. ¿Boxes o boxer o slip? Boxer. Me faltan las botas, este par, y la capucha, ¿no? A ver si lo podemos devolver a casa con un campeonato más. No tiene en realidad este, así que sería el primero. ¿Este casco no es campeón todavía? No, no es campeón este. O sea que hay que regalar un campeonato. Y estaría bueno, sí. Y sí, vamos a desayunar. Y bueno, este es el Simu. Vamos a ver qué tal es Potrero con el Super que se va a mirar. Es un Formula, ¿no? A mí me gusta mucho el Formula, ¿no? No sé que tenemos un problema técnico. No sé qué pasa que no me dejan entrar al... ¿Le podés echar la culpa a los mecánicos? Pero bueno, vamos a hacer Potrero con el Formula 1. Ah, bueno. Bueno, vamos a salir a pista.
Tenemos gomas duras, ¿eh? Vamos por los boxes. Curva 1. Esta es la curva 2. La curva que da al lago. Porque ganaste y te amo. Bueno, José, vos sabés lo importante que sos para mí. Yo te adoro, te quiero un montón. Siempre pienso que todo lo bueno que te pasó en la vida lo tenés súper merecido. Porque sos tan buena persona y tan noble que no te mereces otra cosa. Gracias por ser tan buen hermano. Tan buen tío, tan lindo tío. Y tan buen culiado. Te quiero mucho y gracias también por habernos hecho pasar tantos sábados y tantos domingos tan felices en el tránsito. Bueno, que estoy orgulloso de que realmente parte de mi vida la he pasado más junto que nunca con él, porque José es una persona especial, una persona que necesita que los padres estén junto con él. Tuvimos, no sé si la desgracia o la fortuna, que a los 14 años se fue a Europa, así que perdimos muchos momentos felices con él de estar juntos, pero no importa porque gracias a eso es hoy una persona de bien, que es lo que más me interesa, un chico buenísimo y bueno, realmente es muy querible por todo el mundo. Bueno, Pecho, acá estamos todos juntos en casa, la verdad es que estamos todos muy felices por el campeonato que has logrado, creo que fue el más importante de todo, el que más lo disfrutaste. Y bueno, la verdad es que estamos muy felices y acá estamos brindando por vos. Bueno, Pecho, te quiero felicitar por el campeonato que ganaste. Creo que sos un ejemplo para todos los jóvenes de perseverancia, de capacidad, de talento. Sos un ejemplo para mí como amigo y para todos los que te conocemos. Te felicito. Pero tengo que contar una anécdota que quedas medio flojo, quedas medio mal parado. Pero es la realidad. Una noche, no sé si te acordás, que salimos con amigos y vos salí en el auto de tu viejo, que dicho sea de paso era un foco como el que corriste este año. Y nos chocamos entre los mismos amigos y terminaste dejando el auto a las 6 de la mañana en tu casa y te fuiste a dormir a la casa de tu abuela porque sabías que el viejo López te iba a cortar la cabeza. Así que un abrazo. Bueno, José, te quiero felicitar por el campeonato que ganaste. La verdad que te lo mereces porque además de ser el mejor, sos un gran tipo y un gran amigo. Así que bueno, a disfrutar ahora todo este esfuerzo. ¿Qué te pasó, Toto, con la pelada? Pregúntale. ¡Pregúntale! ¿Quién te cortó el pelo? Pregúntale. ¿Quién te cortó el pelo, Toto? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué le hicieron? ¿Cómo le hicieron a Toto? ¿Le cortaron el pelo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no quiero. Bueno, hijo querido, ¿qué puedo decirte yo que vos no sepas?
todo lo que te quiero, lo que te amamos acá en casa, que vivimos sufriendo. Pero bueno, más que nada hoy decirte que el orgullo infinito que siento, tanto por lo que has logrado en tu carrera deportiva, pero más que nada como mamá orgullosa por lo excelente persona que sos, porque realmente das todo, todo, cada vez que corres, que te subís a un auto, te entregas de lleno, y esa capacidad que tenés para levantarte cada vez que te pasa algo y pensar y focalizarte en el presente y en el futuro y decir, esto ya pasó, mañana empieza otro día. Y realmente eso, como mamá, es lo que más admiro de vos. Te amo con todo mi corazón y bueno, felicísima de que puedas disfrutar este momento. Así que disfrútalo mucho. Te amo.